El Parlamento Europeo aprobó este jueves una solicitud para ampliar las sanciones contra funcionarios del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, incluyendo a la pareja presidencial, señalada de dirigir la represión oficial contra la población civil que le opone. La resolución aprobada con 609 de los 694 votos del Europarlamento pretende ejercer presión contra las propuestas orteguistas de ley de regulación de agentes extranjeros, ley especial contra ciberdelitos y la reforma constitucional para establecer la cadena perpetua contra crímenes de odio, que busca segregar y criminalizar la libertad de expresión y a la mayoría azul y blanco en Nicaragua. Con esta resolución mandamos un mensaje nítido y claro al alto representante y también al Consejo. En Nicaragua debe haber un cambio democrático ya, y de lo contrario, si no lo hay, tiene que haber consecuencias. Si Ortega prosigue con su ataque a la democracia, a los derechos humanos, debes actuar rápidamente, de una manera contundente y nítida, la Unión Europea. El gobierno de Daniel Ortega ha renunciado a defender a su pueblo y se aferra al poder a costa de la mayoría. Desde el Parlamento Europeo pedimos al gobierno de Nicaragua que abandone el camino autoritario de la represión. Si siguen restringiendo los derechos de sus ciudadanos, habrá consecuencias, como pueden ser nuevas sanciones. La iniciativa de los eurodiputados también incluye un llamado a invocar la aplicación de la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea. De aprobarse la suspensión de Nicaragua de este acuerdo, afectaría el 10% de las exportaciones totales de Nicaragua, que tiene como destino los 27 países miembros de la Comunidad Europea. El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP, Michael Healy, advirtió de los riesgos que esto implicaría. Poner en una grave situación las exportaciones hacia Europa, que significan un 10% de las exportaciones de Nicaragua. Si la Unión Europea nos saca o nos suspende del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, esto va a tener una resonancia también en otros países, en los organismos multilaterales, esto va a tener una resonancia hasta con el mismo CAFTA. Ahora puede venir los Estados Unidos con una resonancia de las decisiones que tome el Congreso Europeo, también podría afectar y podrían tomarla el Congreso de Estados Unidos, que esto vendría a poner una situación bien grave. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en conjunto con su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, expresaron su preocupación por la escalada represiva del régimen de Daniel Ortega, que incluye sanciones fiscales a medios de comunicación y hostigamiento judicial contra periodistas. El organismo interamericano denunció a través de un comunicado que el combo de leyes punitivas del régimen de Ortega busca criminalizar y coartar la libertad de prensa y el derecho de la ciudadanía a informarse a través de medios confiables. Según el monitoreo de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, se han registrado 43 agresiones contra la libertad de prensa en el marco de la promoción oficial de las iniciativas de leyes punitivas, que han sido perpetradas en contra de periodistas, jefes de prensa y medios de comunicación, ejecutadas principalmente por la Policía Nacional. El presidente del COSEP, Michael Healy, denunció este miércoles que la crisis política tiene con las manos atadas al pueblo nicaragüense, a causa de las medidas represivas del régimen de Ortega en contra de opositores, el sector privado y los medios de comunicación independientes. Desgraciadamente nosotros los nicaragüenses estamos con las manos atadas, ¿verdad? Y esto continúa, este asedio, esta persecución fiscal, lo que vamos a tener es un montón de empresas quebradas y al mismo tiempo lo que vas a tener también es un montón de gente que va a estar en la calle sin empleo y desesperado porque no van a poder tener cómo alimentar a su familia. Healy acusó al gobierno de acosar y asediar al sector privado de forma ilegal a través de las instituciones del Estado. Muchas empresas están siendo también acosadas, están siendo asediadas por la misma DGI con cobros y reparos que totalmente sobrepasan verdaderamente los impuestos que tiene que pagar estas diferentes empresas. Y esto no puede continuar, o sea, estamos ahogando a estas empresas, están quebrando estas empresas, algunas se están tratando de retirar ya del país, y esto lo que viene a agudizar también es el tema del empleo. Miembros del Movimiento Campesino de Río San Juan revelaron a Confidencial que el Ministerio de Salud ha solicitado a la ciudadanía firmar en favor de la aprobación de la Ley de Cadena Perpetua, en el momento que los pobladores reciben el servicio médico de brigadas de salud. Los lugareños denunciaron una actitud amenazante por parte de los funcionarios del MINSA, contra quienes se han opuesto a firmar,
y aseguraron que muchos pobladores han desistido de la atención médica por temor a sufrir represalias. Semanas atrás, trabajadores del estado denunciaron que el gobierno les ha pedido firmar una hoja en blanco para apoyar la iniciativa oficial que promueve la ley de cadena perpetua para quienes cometan presuntos crímenes de odio, pero que ha sido catalogada por juristas como un mecanismo legal que pretende intimidar y perseguir a la oposición en Nicaragua. En nuestro canal de YouTube te invitamos a ver nuestro reportaje Recesión y COVID-19, más desempleo en la industria de zona franca en Nicaragua. Te contamos sobre el impacto social que está teniendo la recesión económica y la pandemia del nuevo coronavirus en las empresas de zonas francas.